Bueno, en estos momentos el gobernador Silvano Aureoles estará haciendo entrega de esta unidad de transporte escolar. Exacto. Entre bolillo, compañeros, ¿sí saben cómo es el bolillo? Por ejemplo, ahí está Ivana y Jaime, y en ese cuadro, pues, uno y uno. Ahí está ordenando el gobernador la sana distancia. Así siempre uno. Bueno, nos encontramos, como ya dijimos, aquí en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, además del laboratorio pesado que hemos, develado la placa hace unos momentos y entregado a las instalaciones, que muy pronto, Lupita, que serán semanas, traeremos el equipamiento para dejar completos estos espacios, laboratorio para hacer muchas prácticas de los jóvenes de aquí en la universidad, así como el aula de idiomas y el aula de cómputo de tecnologías de la información, pero falta la otra parte del equipamiento. Pero en el marco de esta entrega de estas instalaciones, también le vamos a entregar a la señora rectora y a los jóvenes de la universidad las llaves de este camión que está a nuestras espaldas, que generosamente el señor rector de la Universidad de la Ciénega transfiere para que tengan los muchachos trabajadores aquí de la universidad en qué moverse a prácticas, a visitar otras escuelas, las empresas, etcétera, etcétera. Entonces hay que asegurarnos de que tenga seguro, porque luego eso es altamente riesgoso. Si no lo tiene, aquí el presidente municipal les paga la póliza. Sí, sí, el presidente. Muy pronto vamos a venir a arrancar los trabajos para la construcción de la cancha de usos múltiples que le vamos a construir también a la universidad. Le hacemos entrega de las llaves de la señora. Enhorabuena y muchas felicidades.